Vivimos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Ah, estamos como en el siglo XII. ¿Qué es el switcher? Bueno, meterle un cabezazo, siempre funciona. O un mazazo. Lo que pasa es que el cabezazo es más quirúrgico. Ah, pero estamos como queremos, ¿eh? Viernes, hoy, la verdad. ¿Y qué hacemos? ¿Se quedará? ¿Está titilando? Sí. Yo por lo menos acá lo veo que titila, titila, titila. Late. Sí, pero tengo que hacer la presentación todavía, mijo. Fede, metele algo porque me está poniendo de la nuca esto. Ahí está, ahí quedó, no, no quedó nada. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, primera edición. Mientras ande el switcher, vamos a estar al aire. Tenemos mucha información para compartir. Hoy es lunes 30 de abril del año 2018. Me está poniendo de la nuca que la imagen vaya, venga. Bueno, pero no importa, vamos a ser profesionales, vamos a hacer la presentación. Bueno, el viernes, problema de fuerza mayor, descoordinación, porque nosotros no teníamos que ir a la Libertad, donde jugaba Lem, teníamos un día muy cargado y donde fallara una cosita, se iba todo al demonio. Falló esa cosita, no pudimos hacer el noticiero. Así que hoy tenemos mucho material de lo que nos quedó del viernes, mucho de lo que ocurrió el fin de semana, incluida la tormenta. Vamos a estar hablando de lo que ocurre en estos momentos en el cementerio municipal de Moreno. Tenemos mucho para compartir. Pero antes que nada, don Federico Oyuela, vamos con las vías de contacto. Mientras aguante la imagen. Teléfono de estudio 4620-583, celular 011-1550-55-6911. Tiene WhatsApp ese teléfono, nuestra fanpage de Facebook, Moreno Noticias, primera edición semanario, actualidad, Twitter, @SolorzanoRodri, @SemaActualidad, nuestro canal de YouTube, Rodrigo Daniel Solórzano o Semanario Actualidad, www.semanarioactualidad.com.ar, en la página web. Nuestro Emilio, contacto semanario, @gmail.com. Como decíamos, tenemos mucha información para compartir, pero ¿cómo va a estar el tiempo en los próximos días, Federico? Para hoy sol, sí, salió el sol. Mínima 12, para máxima 21. El martes, mañana, primero de mayo, descansamos todos, 15 la mínima, 18 la máxima. ¿El miércoles comienza la lluvia de vuelta? ¿Sí? ¿Más de una semana de lluvia, decís vos? Bueno, el miércoles juega Alén con Cadu, Defensores Unidos de Zárate, el puntero del campeonato de la primera C, fecha 36. Se está terminando el campeonato. Alén puede ser árbitro de este campeonato porque juega contra Cadu, el primero, y el domingo nos tenemos que ir a Rosario porque juega con Defensores Unidos, con Central Córdoba. Así que Alén puede ser en la fecha 37, la anteúltima, juegan contra el segundo. Así que esperemos que llueva después de la tarde. El jueves se estaría jugando el partido que fue suspendido el día domingo entre Atlas y Puerto Nuevo. Por la lluvia se suspendió. Vamos a ver qué es lo que pasa el jueves. También 15:30, así que vamos a estar complicados miércoles y jueves. Federico, ¿me escuchaste? Vos sabés lo que implica que... poneme la placa de vuelta del tiempo. Lo que implica que estemos complicados, ¿no? Que necesitamos una organización así finita. Así que miércoles y jueves, en el aire vamos a estar. Y posiblemente, no sé, vamos a decidirlo, porque como juegan los dos de local, estamos cerquita, pero tiene que ser un violincito esto. El viernes 17 la mínima, 21 la máxima, y según Federico va a llover hasta el jueves de la semana que viene. Acá, si te paso una foto, ¿en cuánto la podés pasar? Ahí te la estoy pasando. ¿Llegó? 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 Mirá que estamos cerca, tienen que llegar rápido. Y fíjate, habilitado porque ya te... anda mal internet, me parece que también. Acá. Hoy tenemos un día complejo. Bueno, a ver, ahí te la tenés. Exactamente. No sé, ¿la puede pasar?
Porque encima lo vamos a hacer relajado. Hay mucha gente que está de asueto, que está en la casa. Les comento un tema para tener en cuenta, porque lo estuvieron preguntando durante todo el fin de semana. Hoy lo confirmé. El transporte público de pasajeros, tanto colectivos como trenes, funciona con horario de feriado. Por lo tanto, va a haber servicios, pero, digamos, espaciado, como ocurre un día feriado. Para tenerlo en cuenta, igualmente va a ser información que vamos a subir dentro de un rato. ¿Está? Miren lo que manda Jorge Galián a esta hora. Se está por comer un locro el veterano de guerra, expresidente de la USIM, consejero escolar en funciones, digamos, sin funciones porque estaba en la intervención, pero digamos, con mandato. A esta hora no me puede hacer eso, Jorge. Con el hambre que hay no puede hacer eso. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema que tenemos para el día de hoy. Tiene que ver con lo que está ocurriendo en este momento en el cementerio municipal de Moreno, porque hay un incendio declarado en el osario. Ponen las imágenes, Fede. Esto está ocurriendo en este momento. Bueno, ¿lo pusiste al principio? Ah, dale un poco de audio también, si podés. No, esa es la tuya, te estás equivocando de canal. No me digas que también se rompió la consola ahora. Bueno, ahí vemos lo que está ocurriendo en estos momentos en el cementerio municipal de Moreno. A las 9:30 se declaró un incendio en este lugar, que es el Osario, que está justo frente, ahí lo estamos viendo, al lugar donde el monumento a los detenidos durante la última dictadura militar, que fueron asesinados. Ahí estaba, en el lugar de enfrente del Osario, donde detectaron la existencia de cuerpos y que algunos de ellos correspondían a torturados y asesinados durante el ataque a la pastoría, a la Quinta de la Pastoría, el 29 de abril de 1976. Bueno, arde el Osario Municipal. A ver, la primera información que recibimos fue que se prendió fuego por una vela. Ahí en el costado, en ese sector, poneme un cachito en imagen, a mí. En este sector, retrocedieron un poquito para atrás. No, no se va a ver cuando señalo. Bueno, detener un cachito ahí la imagen. Ahí, 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 ahí. Detenela. Ah, pero vos me haces. Si estoy mirando acá atrás, no me hagas. Bueno, ¿ven que hay una chapa como levantada? En ese lugar es donde se ponen velas. Justamente la gente va acercando velas, ofrendas a aquellos parientes fallecidos que sus huesos están en el osario. Bueno, seguí con la imagen nomás. Supuestamente en ese lugar es donde se habría generado el incendio. La realidad es que con lo que llovió ayer y antes de ayer, ese lugar, que no es hermético, cerrado, está totalmente humedecido. Claro, digamos, a mí me llama la atención que con una vela o con cuatro o cinco velas hayan podido incendiar ese lugar. Digamos, a ver, el osario, como por lo que vi, a ver, cuando levantaron las chapas vi que ponen las imágenes, Fede. Los huesos están todos en bolsas de tipo consorcio, todos juntos, digamos. Cada cuerpo calculo que debe tener su bolsa, calculo. Bueno, a mí me resulta muy extraño que lo hayan podido incendiar con velas. Acá la cuestión tiene que haber sido mucho más complejo, por lo menos. Digo, algo más hicieron. Lo que me llamó la atención es que el nuevo director del museo, que según me dice Claudio Quiroga, el director de prensa de la Municipalidad de Moreno, el nuevo director de museo, recordemos que Manolo asumió como concejal, no me acuerdo ahora el apellido de Manolo, siempre tuve negación con el apellido de Manolo, asumió como concejal. Hay un nuevo director del cementerio municipal que se llamaría Eduardo Vizcarra, no me quisieron pasar el teléfono. Y la verdad es que en el lugar del incendio tampoco lo vi. Para ver cómo fue, a ver, el tema. Están muy perseguidos los muchachos
con respecto a nuestro trabajo. Parece que cada vez que levantamos una piedra encontramos un lío distinto. Y a ver, y en este caso no sé qué grado de responsabilidad puede llegar a tener el director del cementerio. Por el tema de la seguridad, sería la cuestión, pero bueno, lamentablemente nada ha cambiado, ni siquiera, a ver, esto no viene de la gestión de Walter Feta, sino de la gestión de Mariano Hues, nada ha cambiado y bueno, las cuestiones se suceden. Los asaltos en moto, adentro del cementerio, hacia las personas que van a llevarle flores, algún recuerdo a sus parientes, el robo de huesos, digamos, sigue ocurriendo, por más que no se denuncie. Tenemos material fotográfico de varios años seguidos donde se ven este tipo de hechos de vandalismo, de sacrilegio. Bueno, a ver, siguen ocurriendo. A ver, hay poco personal en el cementerio, la policía, hay poca policía en Moreno, y esto evidentemente hay una cuestión de seguridad. Por lo tanto, a ver, por lo menos ahora sigue incendiado y no saben los bomberos, había tres dotaciones trabajando, tres dotaciones de bomberos de Moreno trabajando en el lugar, que no saben ni pueden determinar en cuánto tiempo estaría extinguido el incendio. Ahí, poné las imágenes de vuelta, Fede. Vemos que tiene, a ver, según lo que me explicaba un bombero, ahora vamos a ver, ese sector es como tiene como una cúpula y tendría 2 metros de base, digamos, desde el nivel del suelo 2 metros para abajo, sería como una especie de sótano, para llamarlo de alguna manera. Bueno, esto lo que haría, que todo el calor esté concentrado abajo y es muy difícil trabajar. Bueno, lo que van a tener que hacer... lo que van a tener que hacer es levantar toda la chapa que recubre, perdón, toda la chapa que recubre ese sector. Bueno, esa es la situación. Ahora están trabajando los bomberos voluntarios de Moreno. No se sabe cuándo se va a terminar el trabajo, pero bueno, hay tres dotaciones trabajando. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar sobre lo que ocurrió durante este fin de semana en Moreno por el temporal. A ver, más allá de que hubo una cantidad importante de lluvia que cayó, de agua, creo que 120 milímetros, si la memoria no me falla, es lo que cayó en pocas horas, no hubo grandes complicaciones en Moreno. Sí, los consabidos lugares donde ya se inunda desde hace un tiempo. Los vecinos están cansados. Poné alguna foto, Fede, por favor. Los vecinos están cansados, hay lugares donde, bueno, acá estamos con la Escuela Técnica número 5, que justamente la semana pasada cumplió 2.500 días de clases continuos, y justamente estaban hablando de esta calle, que es la calle Quirno Costa, casi esquina Gote. Ahora poner otra foto. Ahí vemos, es un río, bueno. A ver, ahora está potenciado por la cantidad de agua que llovió, pero esto está ocurriendo desde hace tiempo. Y es responsabilidad, más allá de que la Municipalidad de Moreno haya presentado un escrito al Ministerio del Interior, es responsabilidad, sin ningún tipo de duda, del Gobierno Municipal, que nunca le encontró la solución a esto. A ver, porque después me podés hablar de las obras, de envergadura, no, pero responsabilidad del municipio. Esto es barrio Namuncurá también, cerca de la escuela. Eso también en barrio Namuncurá. Mirá la camioneta como está transitando. Bueno, dejalo un cachito ahí a la foto, por favor, Fede. Este es un Chevrolet 400 que cayó en el arroyo Los Perros. Esto ocurrió sobre Ruta 25, casi en la esquina con la calle Salvador. Este Peugeot, este Chevrolet 400 venía con un conductor, obviamente, y una nena, que sería hija del conductor. La nena habría sido la que sufrió mayor cantidad de golpes. No se sabe por qué se despistó. Fue durante la tormenta. Lo cierto es que cayó de trompa desde la Ruta 25 al arroyo Los Perros. Fueron los bomberos voluntarios de Moreno a rescatarlos, a intentar sacar el auto, inclusive. Y el dueño del auto le dijo que no se preocuparan, que se encargaba él. Hora después ya lo habían sacado al vehículo. Bueno, esto ocurrió, como decíamos, ayer a las 5 de la tarde aproximadamente, sí, 4 o 5 de la tarde, en Ruta 25 y El Salvador. Ahí tenemos una foto panorámica de cómo quedó el coche.
Bueno, a ver, lo que decíamos, bueno, acá esto es en Barrio La Quebrada, Estrada y Paganelli. Cayó un pino sobre una casa y sobre un auto. Ahora vamos a ver, bueno, ahí cómo quedó sobre la construcción. Ahí a una cuadra del río de la Reconquista es en Barrio La Quebrada, cerca de donde vivía mi abuela. Ahí vemos cómo quedó el auto. Vas a encontrar otra foto, fíjate ahí, Fede, que están ya trabajando Defensa Civil del municipio, esas mismas. Llamaron al teléfono 103 de Defensa Civil y fueron la gente de Defensa Civil a trabajar y a cortar el árbol. Sacaron gran parte y el resto lo sacaron los vecinos solidariamente. Pero bueno, quedó con grave daño en la casa. Bueno, algunas de las otras calles del distrito, que muchas de ellas se anegan, esta no recuerdo dónde era. Entonces me parece que también era Cuartel Quinto, pero no estoy seguro. Bueno, también Moreno Sur, Casasco, la entrada de Casasco, como siempre, llena de agua. Esto barrio era un curá también, esto es Cuartel Quinto, sí, ahí me acordé. Mirá lo que es, de bote a bote. Poca planificación hidráulica tiene Moreno, sin ningún tipo de duda. Pero bueno, yo ayer estuve en el río, en el dique Rollero, estuvimos allí. Tenés imágenes, Fede, a ver si la encontrás del dique Rollero, ahí en la fanpage de Facebook. Decía, bueno, estuvimos, a ver, recorriendo algunos barrios, era lo consabido, eso, exactamente. Eso era lo que se veía en el dique Rollero. Ayer a la tarde, ese es la laguna, el lago San Francisco, en realidad no laguna, el lago San Francisco, que tiene afluente de General Rodríguez, como el arroyo La Choza y otros sectores. Y eso es lo que se veía en el lago San Francisco. Había agua, pero no el caudal de otras veces que motivaba, por ejemplo, que las fisuras que tiene la construcción, el dique Rollero, se visualizara que estaba saliendo agua. A ver, no había tanta presión de agua. Ahora vamos a ver lo que es el río de la Reconquista, ahí en el nacimiento. Como vemos también, ahí estaban los vertederos abiertos. No hay, a ver, las compuertas no se abren. Hay mucha gente que habla, ah, abrieron las compuertas. No, a ver, las compuertas están a una altura. Digamos, tiene que estar casi tocando el lago San Francisco, la superficie última del dique, de la presa en realidad, no es dique, de la presa. Pero no, no, a ver, son los vertederos que siguen tirando agua de un lado para el otro, porque si no, no hay presión que aguante. Y si no, se quedaría sin agua el río de la Reconquista también, o con muy poco caudal. Pero como vemos también, generalmente cuando hay mucha agua, todos esos sectores que vemos, donde hay vegetación, quedan tapados, digamos. Y no había tanto caudal de agua en el río de Reconquista. Seguramente hoy el panorama sea distinto, debe haber más caudal de agua, porque ahí terminan de caer el agua del arroyo La Choza, el Durazno, los que vienen de Marcos Paz. Pero ayer a la tarde, que había muchos rumores con respecto al tema de la presa, nos fuimos hasta allá para constatar in situ qué era lo que estaba pasando. Así que ese era el panorama en la presa Rollero ayer a la tarde, en un momento que se había detenido la lluvia. Pero como vemos, nada para alarmarse, nada de lo que ocurrió en otras épocas. La presa tiene problemas estructurales, como lo hemos reflejado en algún informe del año pasado, pero, a ver, no corre peligro de derrumbarse ni nada por el estilo. Así que no hubo tanto, como si hubo en Merlo, Morón, en otros partidos del sur de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, no hubo tantos problemas por la lluvia. La tormenta, el temporal no golpeó tan fuerte en Moreno. Federico, ¿hacemos pausa? Porque ya tengo el garguero, viste, que necesita un poco más de café. Pausa y enseguida volvemos. En provincia ART.
Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Lo que es buena música, humor, invitados, novedades, las últimas noticias, de una forma diferente y divertida, sorteos y más. No te lo pierdas, lo que es. Recién termino de vaciar las macetas que estaban llenas de agua de lluvia. Después limpié todas las canaletas. También cambié el agua del tachito del perro y de los floreros que tengo dentro de casa. Lo hice porque los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya aprovechan los objetos que acumulan agua para poner ahí sus huevos. Y porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición. El día viernes, en horas del mediodía, estuvimos en la puerta de la empresa Chemtom, de aquí de la zona norte de La Reja, la zona industrial de La Reja, al lado de la autopista del oeste, porque trabajadores estaban reclamando por el pago de haberes adeudados y también por la posibilidad de cierre de esta empresa que, según me contaban, hace más de 20 años que está trabajando en la zona, la verdad que no la conocía. Estuvimos dialogando con Fabio Rodríguez y Walter Ramírez, que son delegados de la empresa, el viernes al mediodía, y esto nos decían. Chemtom, nos dedicamos a hacer film, polietileno, mayormente después se convierte en envoltorio para diferentes productos alimenticios, y bueno, acá se viene produciendo ya hace un par de años un constante despido de gente de a poco, viste, sin no te ofrecen nada, te hacen causa, o sea, viste, venimos así hace años ya, esto viene en decadencia. Éramos en un momento, llegamos a 330 personas, ahora ¿cuántos son? Hoy somos 60 con lo administrativo y todo. ¿Hace cuánto que está la empresa funcionando aquí? Y la empresa hace 22 años que está funcionando. Bueno, esta decadencia hace 3 años que viene. Y bueno, ahora el tema que lo está afectando a los trabajadores, el tema del sueldo, quincenas atrasadas, meses atrasados también. Hoy por hoy, bueno, todos sabemos que estamos con deuda, te depositan 3.000 pesos, el banco te lo absorbe, o sea, es como si fuera que tampoco no recibimos nada en su momento, ¿no? ¿Cuánto hace que están así? ¿3, 4 años? Esto viene hace 3 años que viene así en decadencia, con poca, vienen sacando personal. Pero bueno, hoy llegamos al extremo también que la medida de la necesidad de la plata, y bueno, que también se logró a que el dueño venga mañana, se presente, dio la palabra que iba a venir a hablar con los trabajadores y a escucharlo nuestra inquietud también. ¿Cuántas quincenas le deben aproximadamente en promedio? Promedio son 2 quincenas, o sea, un mes, pero ya venimos todos los meses. Así, si ni bien hace 8 meses que venimos así con esta necesidad.
¿El aguinaldo lo cobraron en tiempo y forma? No, se estuvo cobrando en 5 veces, en cuota, o sea, en 5 cuotas. ¿Qué le dicen a su familia? Tenemos que esperar, ¿viste? Ellos acá, un mal manejo de la gerencia hacia nosotros, porque nadie te comunica nada. Se llegó a esta medida porque el mismo jefe de planta fue el que salió y dijo que el sábado se llevaban las máquinas, las pocas que quedan, porque fueron sacando de a poco. Uno ve que se están llevando motores, ponele, no sé, mesa, mobiliario, todo lo que sea, mueble, aire acondicionado. Están vaciando. ¿Viste? Paulatinamente, ¿viste? Y nosotros venimos colaborando porque nos están debiendo ya hace un mes que tenemos adentro y bueno, ¿viste? Y no podemos, realmente como está la situación hoy en día, no podemos estar con 2.000 pesos que te depositan un viernes. Sí te lo depositan. Hubo casos que no llegamos a cobrar nada durante 15 días ni nada. ¿Ustedes calculan que van a cambiar de firma, van a hacer alguna movida jurídica? Supuestamente sí, está tratando de cambiar de firma. También, bueno, ahora se encuentra en Córdoba. Fue a ver una empresa que bueno, dice que el tema fuente laboral también, tanto como para la empresa y como para el trabajador. O sea, él lo que quiere es que esto siga, ¿no? O sea, tampoco no quiere llegar a una quiebra o que esto se embargue todo. Pero bueno, lo dio la palabra que mañana va a venir, lo va a explicar cómo son las cosas y también lo va a escuchar también las cosas de nosotros, las cosas que tenemos para decirle también a nosotros hacia la empresa, ¿no? Hacia el señor Castro. ¿Siempre hicieron las mismas producciones o fueron variando en el tiempo? ¿Cuánto hace que estás trabajando vos? Yo hace 15 años que estoy trabajando. Las producciones hoy se fueron variables, pero no sabemos si realmente la parte administrativa, o sea, el jefe, digamos, el jefe de planta, que lo comunica que esto va cada año, cada mes se va achicando la venta, pero hoy por hoy yo hay empresas que yo pienso que con todo lo que nosotros producimos, cosas alimenticias, creo que hay como para seguir trabajando y bueno. Sí. ¿Ustedes sospechan que hay un mal manejo empresarial, digo, que no busca justamente boca de expendio para que se sostengan las fuentes laborales? Claro, yo creo que sí, aparte de la información, porque esto no te lo estoy diciendo yo, vino el jefe de planta y nos dijo que nos quedamos sin trabajo, esto no va más. No lo estoy diciendo yo como delegado, el jefe de planta fue el que lo dijo, que el lunes no entramos más. Ya nos viene diciendo hace un mes, nos viene psicologeando de esa manera, que nos vayamos con un retiro voluntario. Gente acá 20 años, 16 años en mi caso, 15, 17... de mucha gente y quiere que te vayas así como vino. Por último, ¿qué medida van a tomar? ¿Se van a quedar en la puerta hasta que venga el dueño y se que tenga un compromiso? Porque vemos que había por lo menos una camioneta del Ministerio de Trabajo. Sí, sí, sí. Así que el miércoles a las 10 de la mañana tenemos una audiencia del Ministerio de Trabajo y bueno, mañana vamos a esperar que venga mañana, sí, nos vamos a quedar acá. A ver, y mañana le vamos a pedir que se presente el Ministerio de Trabajo el miércoles. A ver, y escuchar qué propuesta trae. La información que manejamos a esta hora que indica que el dueño, Fernando Castro, se llama a él, se reunió con los trabajadores, se comprometió que el viernes de esta semana, el viernes 5 de mayo, si no me equivoco, 5, ¿no? Viernes 4 de mayo. Ahora vamos a chequear. Sí, puede ser 4 de mayo, ¿no? ¿Sábado de 5? Bueno, que el viernes 4 de mayo estaría hablando con... Sí, viernes 4 de mayo estaría hablando nuevamente con los delegados y los trabajadores y estaría abonando parte de los sueldos y estaría clarificando cuál va a ser el futuro de esta empresa. A ver, ya pasó con Rabé,
está pasando con otras empresas, están bajando los costos laborales a través de la reconversión de las firmas, cambiando de dueños, cambiando la razón social, y de esta manera, en algunos casos, no reconociendo la antigüedad de los trabajadores, llamando a concurso a una convocatoria de acreedores, y bueno, pagarle los premios, las indemnizaciones. Lo cierto es que no es algo que se da solamente en Moreno, sino se está dando en distintas partes de la provincia y del país. No digo que este sea el caso, capaz es probable, o a ver, uno puede pensar que este hombre, Fernando Castro, el compromiso que asumió lo va a cumplir. Lo cierto es que pagar parte de los sueldos también es complejo, porque nos explicaban los trabajadores fuera del micrófono que ni bien le depositan el dinero, las deudas que tienen, que se van atrasando y que les generan intereses con entidades financieras, una vez que lo depositan, desaparece el dinero. Es una situación muy compleja. Vamos a ver si finalmente el viernes se paga parte de los sueldos y les explica cuál va a ser el futuro de la empresa. También estuvieron presentes en esta manifestación representantes, dirigentes de la CGT Merlo Moreno Marcos Paz. En este caso estuvimos hablando con el secretario general de la CGT de Moreno, Marcelo Cosme, que nos decía lo siguiente. Esta semana estuvimos acompañando también a los compañeros de INSA allá en Merlo, como regional de CGT Merlo Moreno Marcos Paz. Hoy estamos acá con los compañeros también haciendo el aguante. Con algunos compañeros delegados ya hemos venido teniendo ya hace más de un mes, más o menos, que tuvimos una reunión, que venían transmitiendo la situación que venían padeciendo. Y bueno, si hay algo que nos ha caracterizado como regional es pregonar esto, la unidad, la organización y la lucha y la solidaridad ante todo. Y bueno, estamos acá presentes hasta que, como bien te decían los compañeros, digamos, acá tienen que resolver la situación de su sueldo, y seguramente ahí por teléfono se comunicaron que mañana va a bajar el dueño para aclarar, digamos, un montón de dudas, porque hay cosas que por ahí no están bien claras. El gerente no se plantea una situación y que después se contradicen entre ellos, ¿no? Digo, los que tienen cargo jerárquico. Así que mañana se va a saber la verdad de la milanesa, como quien dice. Así que bueno, acá vamos a estar acompañando. Pero vuelvo y quiero reafirmar esto, es una situación que se viene dando, digo, evidentemente bajan los costos laborales a través del despido de trabajadores, la empresa se reconvierte jurídicamente y sigue produciendo lo mismo. Tal cual, bueno, esto es lo que nos pasa también a todas las organizaciones gremiales. Acá tenemos compañeros de SADO, de televisión, de papel, de distintas organizaciones gremiales que bueno, hoy por hoy estamos padeciendo un gobierno neoliberal de derecha que ajusta y por el que menos tiene, así que la verdad que esto no es ninguna novedad. Lo que nos está pasando a los compañeros está pasando en la mayoría de las fábricas, en lo industrial y en lo estatal. El ajuste siempre lo dan por los laburantes, así que nosotros acá, nuestra tarea y nuestro deber y nuestra obligación como trabajadores es ser solidario para con ellos, así que acá vamos a estar hasta que puedan tener más claridad los compañeros. Bueno, hablaste de IMSA, digo, una empresa, a ver, muy importante en la región. ¿Atraviesan una situación similar? Y ahí no era tan grave como la de los compañeros acá. Había muchas cosas que tenían que resolver internamente, pero que ellos entendían que pues, se podía, a través del tiempo, profundizar esa problemática. Así que ellos decidieron, los delegados, tomar una medida en la cual nosotros acompañamos y, por suerte, o por el momento, se pudo solucionar. Con respecto a, y te saco del ámbito regional, si querés, al municipal, la paritaria, ¿cerraron de acuerdo a lo que ustedes pretendían? ¿Está abierta la posibilidad de nuevas negociaciones? No, se firmó también una cláusula para septiembre volver a abrir y la verdad que no fue lo mejor posible. Tampoco no es en este momento en el cual las organizaciones gremiales más fuertes, digamos, tanto como bancarios, docentes o camioneros no están pudiendo, es muy difícil. Se lo está complicando, tenemos los compañeros de Atilra que hace 2 años que no pueden estar firmando paritaria. La situación es crítica para todos los sectores de trabajadores y bueno, nosotros no vamos a hacer la sesión. Pero sí, bueno, se está trabajando por el tema va a haber alrededor de 600 compañeros pase a planta, las categorías y bueno, se va a ir avanzando. Bueno, ahí escuchábamos lo que decía Marcelo Cosme con respecto a la situación laboral, no solamente en esta empresa Chemtón, que habría un principio de acuerdo que se estaría conformando el próximo martes 4 de mayo, viernes 4 de mayo, sino también, bueno, situaciones que se están viviendo a lo ancho y a lo largo del territorio morenense. Vamos a hacer rápidamente nuestra segunda pausa comercial, enseguida regresamos con más información en esto que es Moreno Noticias Primera Edición.
En la Clínica Mariano Moreno sabemos que cuidar tu salud es lo más importante. Por eso nos renovamos para ser la institución de mayor complejidad de la zona. Contamos con más de 100 profesionales en distintas especialidades de baja, media y alta complejidad, con guardia activa las 24 horas, los 365 días. Todo esto acompañado por un alto equipamiento tecnológico que nos permite garantizar la seguridad y confianza que vos mereces. Porque en cada etapa de tu vida, tu salud es nuestro compromiso. Transportes La Perlita te informa. Aprovecha tu tiempo al máximo. Entérate ya de los desvíos de recorridos, calles cortadas y modificaciones programadas de horarios y frecuencias. Visita nuestro sitio web transporteslaperlita.com.ar o descargate la aplicación Cuando Llega La Perlita y accede a la ubicación de cada vez más colectivos. Ahora tenés más comunicación y tecnología para seguir mejorando tu viaje. Informó Transportes La Perlita. Decidí ponerle mosquiteros a todas las ventanas de mi casa. Siempre trato de usar ropa clara, que me cubra brazos y piernas. Hay mosquitos dentro de casa, prendo una espiral y lo pongo cerca mío. Y cuando estoy al aire libre, me pongo repelente. Así evito las picaduras de los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. El jueves en horas de la tarde se llevó adelante una actividad en la Plaza San Martín apoyando el aborto legal, seguro y gratuito. Estuvimos cubriendo esa actividad, le íbamos a pasar el viernes, pero bueno, por los problemas que tuvimos no pudimos emitir y por lo tanto el material lo vamos a compartir hoy. Estuvimos hablando con algunas de las personas que protagonizaron esta manifestación, estas mujeres que vienen impulsando el aborto legal, seguro y gratuito desde hace muchos años, entre ellas Cristina Coronel, María de los Ángeles Garbino y Sara Romero. Estuvimos hablando con ella en medio de la actividad y esto nos decía. Gracias por estar difundiendo todo esto, que tiene que ver que a las mujeres nos ha juntado en el día de hoy con el objetivo de decir que adherimos y apoyamos a la ley que se está discutiendo en el Congreso, que decimos la ley de aborto legal. Porque consideramos que con la despenalización solamente no alcanza, porque creemos que la cuestión de salud de las mujeres debe ser una cuestión del Estado, porque creemos que la legalización del aborto es decidir sobre nuestras cuerpos, es decir, nuestra soberanía, nuestras decisiones, y además hace muchos años que venimos en esta lucha por la despenalización y ahora por la legalización, porque es una deuda de la democracia, porque muchas compañeras, justamente una de las causales de muerte, de mayor cantidad de mujeres en edad gestante, son causales por abortos clandestinos. Aquellas compañeras de las barriadas que no tienen la posibilidad de hacerse en mejores condiciones de asepsias en una clínica privada, son las compañeras
compañeras de las barriadas que pagan con su vida porque decidieron o no quisieron ser madres y recurren a lugares que no son propicios para resguardar su salud. Por eso creemos que legalizar el aborto es salvar la vida de esas mujeres que por años hemos perdido, porque hay más de 500.000 abortos por año, casi todos son clandestinos. Porque el aborto existe, digo, la mirada hipócrita de la sociedad, sí, ahora compartimos con la compañera, la mirada hipócrita de la sociedad lo que hace es mirar para el otro lado, porque el aborto existe. Por supuesto, esto es más antiguo todavía desde la humanidad, el aborto toda la vida existió, solamente que por supuesto que nosotras a esta altura de nuestras vidas, de nuestras luchas por los derechos que nos consisten las mujeres, y justamente lo que le hemos, esta es la séptima vez que se presenta como proyecto de ley. Hace más de 20 años que luchamos por esto, pero hace 16 años que mandamos anteproyectos de ley al Congreso y tienen caída parlamentaria, y al otro año lo levantamos, y esta es la séptima vez, y logramos que se discuta al menos, porque tiene que ver con una hipocresía y una doble moral donde muchos se oponen, pero en realidad es un negocio redondo para muchos, y del otro lado una sociedad hipócrita que no cuida a los niños para nada, porque hay un Estado ausente cuando ellos lo necesitan. Sin embargo, defienden la vida dentro del útero, pero afuera no lo defienden de la misma manera. ¿Están dadas las condiciones para que esta vez, como decía Cristina, este proyecto sea tratado y que se convierta finalmente en ley? Sí, por supuesto. De eso va a depender la lucha de las mujeres en las calles. Nosotras estamos convencidas de que los derechos no se plebiscitan, los derechos se conquistan en las calles, y así que las condiciones están dadas, porque ya lo demostramos el 8 de marzo, más de 400.000 mujeres dijimos, todas juntas gritamos por el aborto legal, seguro y gratuito. A ver, sin ningún tipo de dudas, esta discusión, este debate está atravesando las líneas políticas, digo, porque hay de todos los sectores, no hay una columna vertebral que impulse la ley. No, por supuesto, somos las mujeres las que pusimos en el tapete esta discusión. Y Mauricio Macri la lleva al Congreso creyendo que nosotras somos tontas y que nos van a distraer. No nos distraen, nosotras le damos pelea en todos los aspectos, al aborto y a los despidos también. A ver, hay legisladoras de Cambiemos que están a favor del aborto. Sí, por supuesto, metió crisis más a un gobierno que es débil. Bueno, ¿qué te parece esta convocatoria? Excelente, la verdad que estamos muy felices. Nosotros participamos de la convocatoria, la impulsamos desde la Asamblea de Mujeres Abiertas. Y bueno, la verdad que impresionante la convocatoria, la hicimos por Facebook, por los medios de comunicación, y esta es una discusión que las mujeres las llevamos ya hace mucho tiempo, y este es el momento, es ahora donde nos mostramos en la calle y decimos que las mujeres queremos abortar de forma legal, segura y gratuita. No discutimos aborto sí, aborto no. Nosotros discutimos aborto legal, seguro y gratuito. Y estamos en contra del aborto clandestino, que es donde mueren nuestras mujeres pobres, que no tienen recursos para acceder a un aborto seguro. Por eso nuestra consigna es educación sexual para decidir, para poder elegir, anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir. Bueno, así pasaba la manifestación entonces en la Plaza San Martín el pasado día jueves en horas de la tarde por el aborto legal, seguro y gratuito. El día viernes tampoco pudimos pasar por estos problemas técnicos la columna jurídica a cargo del doctor Marcelo Gradín. Vamos a hablar sobre las indemnizaciones para los trabajadores registrados ante la ruptura del contrato laboral. Esta es la palabra del doctor Marcelo Gradín. Bueno, básicamente hay que dividir la situación en dos, digamos. Cuando la desvinculación se produce sin derecho a indemnización y cuando se produce con algún derecho a indemnización. La protección que la ley le da al trabajador dentro del ámbito privado es una indemnización que es de las que se llama
tarifadas, vale decir, no hay que demostrar ningún tipo de daño, sino que es esa que se determina como su mejor salario normal y habitual por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses. ¿Eso cuándo se paga? Esa indemnización que se llama indemnización de antigüedad. ¿Cuándo se paga? Se paga siempre que el empleador haya despedido sin justa causa o cuando el trabajador se haya colocado en una situación de despido indirecto. Cuando habíamos dicho, lo injuriaban al trabajador, entonces él decía, bueno, esta relación no puede continuar. Pero también existen otros rubros que se abonan siempre porque son derechos que tiene el trabajador. Entonces, cuando el trabajador renuncia, digamos, que es la forma en que él pone fin a la relación laboral, entonces ahí, por supuesto, le corresponde cobrar todo el tiempo que él trabajó, hasta el último día que él trabajó, estuvo a disposición del empleador. También le corresponde el sueldo anual complementario, el famoso aguinaldo, porque el aguinaldo es un salario diferido, es decir, que el trabajador lo va generando cada vez que, cada día que él va trabajando. Entonces se toma hasta el último día que él le corresponde y de ahí se liquida el aguinaldo. También las vacaciones proporcionales. ¿Y qué son las vacaciones proporcionales? Son todo el derecho que se le generó al trabajador por el periodo del año y que obviamente finalmente no va a poder ser disfrutado como vacaciones. Tomando en consideración que las vacaciones son un derecho que sí o sí el trabajador se tiene que tomar, que no puede cambiar por dinero porque persiguen un fin social. Entonces el único caso excepcional en el que el trabajador puede... es la única forma de que le cumplan con su derecho es cuando se produce la ruptura, es pagar esas vacaciones proporcionales. Ahí hay que ver en la época del año que se produce el despido, ver cuántas vacaciones había acumulado y en base a eso la liquidación. Lo adeudado, los días trabajados, más el aguinaldo proporcional, más las vacaciones, más también el aguinaldo proporcional sobre esas vacaciones, se perciben siempre. Cuando sean situaciones de despido sin causa o despido incausado, es la indemnización por antigüedad, el preaviso, porque es una obligación de ambas partes preavisarse. El empleador tiene que preavisar al trabajador si está en el periodo de pruebas 15 días antes, si tiene una antigüedad menor a 5 años, 30 días antes, y si tiene una antigüedad mayor a 5 años, 2 meses antes. En este caso, sí se puede directamente cambiar este plazo por la indemnización sustitutiva, entonces sepa o 15 días, o un mes, o 2 meses de preaviso. ¿Qué otra situación compone este cuadro indemnizatorio? Es si el despido se produce en un día que no sea el último día del mes, ese periodo, la mensualidad para el trabajador se establece por periodo completo de mes. Entonces, si trabajó 20 días, el resto de los 10 días se consideran integración del mes de despido, es decir, que se le paga ese mes completo al trabajador. Hablando de la antigüedad, ¿cómo se abona la antigüedad? Para que quede claro. La antigüedad, no hay que confundir esto con alguna bonificación que el trabajador tenga por antigüedad, no. Cuando se calcula la antigüedad para pagar la indemnización, se calcula los años que el trabajador tiene o fracción mayor de 3 meses. Entonces, cuando ya... Y que eso no hay que confundirlo con la antigüedad. Se le va a abonar, supongamos que tiene 4 años y 4 meses, se abona como 5. Pero no es que tiene 5 años de antigüedad. Tiene 4 años y 4 meses. A los efectos de la liquidación de antigüedad, esos 4 meses ya hicieron al salto siguiente. Acá lo que me parece siempre importante al momento de la desvinculación es que el trabajador no solo conozca sus derechos, que es... Uno de los objetivos de la columna es hacer conocer los derechos para elevar la calidad de la discusión, sino que ante cualquier duda siempre consulte al abogado, siempre haga un paso por alguno de los estudios jurídicos, porque cuando se trata de derecho laboral de la parte del trabajador, el trabajador litiga con beneficio de gratuidad, es decir, esa consulta no le va a salir nada, puede consultar a cualquier abogado y siempre le va a otorgar mayores elementos al momento de la toma de decisión, ya sea el cálculo, ya sea la orientación de cómo debe proceder en casos o en situaciones litigiosas. Entonces, estos son los elementos de cuando se produce la desvinculación, siempre recordando que nuestro derecho determina que en caso del despido corresponde la indemnización y que esa indemnización es un cálculo,
No hay que demostrar nada. Se produce el despido, hay que cobrar esa indemnización. Bueno, ahí escuchábamos la columna del doctor Marcelo Gradín respecto a los derechos laborales, un tema que venimos siguiendo desde hace un tiempo. Bueno, ahí me acaban de mandar imágenes, no me especificaron qué esquina de Moreno es, pero puede ser, diría, cualquiera. Y, a ver, debido a las constantes lluvias y un problema que viene desde hace años, se va generando fauna autóctona. Vamos a compartir el video, Fede. Eso pasa cuando... claro, no, pero funciona hasta como un semáforo. Claro. Le marca hasta el lugar que tienen que salir y todo. Puede pasar en cualquier esquina de Moreno esto. En cualquier momento. Pero bueno, me lo acaban de mandar. Le tengo que mandar saludos a la madre de un gran amigo, nos conocemos desde chico, la madre de Diego Taberna, Hilda Emma Pascualetti, que está mirando en estos momentos el noticiero, y ya me anticipó Hilda, tu hijo, que te va a comprar un Smart TV para que veas en HD todo, en la nueva tecnología. Nos vamos a la pausa, en el próximo bloque vamos a hablar de policiales y de fútbol. No se pierda el empate de Midland. El día viernes jugó con Alem allá en Libertad, golazo en el último minuto de Midland para que el partido termine empatado 2-2. Eso en el próximo bloque. Altra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Altra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas, te atendemos. Vendemos a vos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Te quiero decir algo muy importante. Si tenés fiebre, dolores musculares o articulares, dolor de cabeza, especialmente acá, a la altura de los ojos, manchas en la piel, náuseas o vómitos, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Y si estás embarazada y tenés un sarpullido con picazón, puede ser un síntoma de Zika. En cualquiera de estos casos, no te automediques y consulta al centro de salud más cercano. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Último bloque de Moreno Noticias, primera edición. Vamos a hablar de un allanamiento que realizó la Policía de la Provincia de Buenos Aires a través de la Comisaría Primera del GAT, del Grupo de Apoyo Distrital, y también de apoyo del Comando de Patrullas de Moreno. Habíamos recibido una denuncia por parte de una vecina de la zona reclamando justamente que había un kiosco de drogas en el barrio 25 de Mayo. Consultamos y nos habían dicho que estaban en plena investigación para realizar justamente las detenciones. Finalmente se llevó adelante la detención. Ahí vemos la foto donde se muestra el secuestro. Encontraron 50 envoltorios de cocaína con un pesaje de 103 gramos y una bolsa con todavía droga no fraccionada por 106 gramos.
Digamos, un monto importante de droga en un kiosco de cocaína, generalmente se encuentra marihuana, bueno, encontraron cocaína, hubo detenidos, vamos a las imágenes, Fede, al video. El allanamiento se llevó adelante en la calle de Florencio Sánchez entre Luis Piedra Buena y Carlos Tejedor, ahí vemos la policía trabajando. Hubo varias detenciones, algunos fueron demorados, después puestos en libertad porque se comprobó que eran ocasionales compradores, pero se detuvo a la mujer que regenteaba este lugar, Claudia Roxana Gómez, de 39 años de edad, que estaba domiciliada en el lugar, que los vecinos justamente nos indicaban cómo que era esa la mujer que está detenida, justamente. Los vecinos nos indicaban cómo la que estaba a cargo de este kiosco de venta de drogas. Y también se detuvo a un individuo de 25 años, domiciliado en General Rodríguez, Gustavo Nicolás Santana Ceballos, de nacionalidad argentina, además de la droga, porque a este individuo se le encontraron casi 100 gramos de cocaína entre sus pertenencias, es decir, iba a salir a vender a la calle, por lo menos es lo que indicaron los investigadores, y 700 pesos en efectivos, que es el dinero que veíamos en el lugar, y también 3.700 pesos fueron encontrados junto con la otra droga, con lo que decía, 50 envoltorios de cocaína con un pesaje de 130 gramos y una bolsa sin fraccionar de unos 106 gramos. También en ese lugar se encontraron 3.700 pesos en efectivo. Un kiosco que estaba siendo próspero en la venta de drogas en el barrio 25 de Mayo. Así que la detención de esta mujer, habíamos recibido denuncia a través de nuestra fanpage de Facebook por parte de vecinos, diciendo justamente alarmados por este lugar donde se estaba vendiendo drogas y lo que generaba en el barrio la inseguridad. También tenemos otra foto, Fede, si querés la podemos pasar porque es breve la información, porque detuvo la Comisaría Primera de Moreno, personal de la Comisaría Primera de Moreno, a tres individuos adolescentes, 16 y 17 años, fueron tres los detenidos, dos de 17 años y uno de 16, con estas armas. Una escopeta marca Centauro calibre 16 de un solo caño, una escopeta marca Mauser, modelo argentino 1909 calibre 16 también, una escopeta doble caño calibre 14 y también un revólver calibre 38 especial, que es la que vemos ahí, cromo. Bueno, estos tres individuos, estos tres menores de edad, fueron detenidos en la calle Rafael Arcos y Entre Ríos de Moreno, aquí nomás cerca de la autopista del Oeste. Aparentemente habían ingresado en una vivienda en la modalidad escruche. El escruche es cuando ingresan delincuentes a una casa que está momentáneamente deshabitada, que los moradores salieron. Bueno, aparentemente allí se llevaron el botín de las escopetas, pero el revólver calibre 38 Smith & Wesson, un muy buen revólver, lo tenía uno de los menores entre sus prendas, presumiblemente era con el que asaltaban también a transeúntes ahí en la zona. Así que tres detenidos entonces, dos de 17 años, uno de 16, puesto a disposición de la justicia de menores. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del torneo de Primera C que ya entró en su etapa final, fecha número 35. Fuimos a Libertad el viernes en horas tempranas de la tarde, un calor insoportable, pensábamos que en cualquier momento se venía la tormenta, aguantó el tiempo todo el partido. Por el momento los nubarrones presagiaban una tormenta importante que se pudo evitar. Vimos un lindo partido, sobre todo en el segundo tiempo. El empate de 2-2 entre el funebrero Midland y el lechero Leandro Enalem.
fecha número 35. Faltan 3 nada más de este torneo de Primera C. Está caldeado la punta del torneo entre Defensores Unidos de Zárate y Central Córdoba. Entre otros participantes, el Lechero está quinto en este torneo, clasificado al torneo reducido, con una excelente campaña del equipo dirigido tácticamente por Carlos Daniel El Lobo Cordone. Mitran, el equipo de Libertad, que es dirigido tácticamente por Diego Martínez, formó con Gonzalo Ojeda en el arco, Andrés Siena, Patricio Grogna, Luciano Nebot, Claudio Núñez, Martín Civit, muy interesante este número 5, Dalmiro Gaeto. Un volante muy, pero muy interesante, ojo de pelos locos, como Bob Patiño, lo va a identificar rápidamente, que va a ser el autor de un golazo en el segundo tiempo. Juan Carlos Lescano, Armando Lescano, Bruno Rodríguez y Lucas Buono, ex Leandro Enalem, ex Ituzaingó, con pasado en muchos equipos de ascenso, siempre goleador. Por el lado del equipo de General Rodríguez, formó con Claudio Paz en el arco, Juan Manuel Cordero, Iván Junco, Federico Moreira, Federico Materi. En el mediocampo, Alejandro Vera, Leonardo Kulich, Gabriel Serrano, Maximiliano Rogoski, Patricio Costa, repito, y Fernando Jiménez. La salida de los equipos a esta cancha de césped sintético. La segunda que nos toca cubrir en este campeonato. Una la tiene Excursionistas allí en el Bajo Belgrano. Una cancha que hace tiempo que tiene césped sintético y que está gastada. Esta de Midland fue inaugurada hace poco tiempo y todavía no tiene mucho rodaje. Por eso la pelota picaba de manera rara. La primera fue para Leandro Enalem. El centro de Materi, la pelota que queda corta, le llega a Serrano. El zapatazo de Serrano pasa cerca del arco defendido por Ojeda. Contraataque de Midland. Por la derecha viene Lescano. El centro, la pelota que sobra, llega Lucas Buono, va a tirar Gaeto el centro y el cabezazo de Bruno Rodríguez, y es el primer gol del partido. Contraataque letal del conjunto de Libertad. Pensaron que la pelota se iba, lo conocía el pique Buono. El centro atrás de Gaeto y el cabezazo de Bruno Rodríguez. Muy interesante este número 8, ¿eh? Al primer palo, nada para hacer para Claudio Paz. La red que no molestaba, que a veces tomaba poco en el lugar, pero bueno, estas cosas que tienen las canchas de ascenso. Linda para filmar, ¿eh? Lástima eso nada más. Pelotazo largo, salía desde el fondo. Gronia. Y el que se lo come nuevamente es Bruno Rodríguez. Una jugada muy parecida al primer gol de Midland. Lucas Buono que cabecea con la mollerita. Y la mano de Claudio Paz. La dejaba Vera para la subida de Cordone. De Cordero. El centro de Cordero. Y el remate de Enzo Viedo. Perdón, de Enzo Viedo no. De Materi. Acá el que se lo come Buono, ¿eh? La pelota que la toca, miren los nubarrones arriba, que la tocaba Claudio Paz para evitar la caída consecutiva de su valla. No puede Rogoski. La pelota que le queda a Lescano, se la quiere ceder a Rodríguez, pero Lescano hace todo, engancha y la pelota pasó cerca del arco de Claudio Paz. Ojeda, pelotazo que sale del fondo. Gana Rodríguez, Lescano, engancha y la tira a colocar, y allí estaba Claudio Paz. Una de las últimas del primer tiempo. Lucas Buono, el centro de Núñez y el cabezazo de Bruno Rodríguez que pasaba cerca. Segundo tiempo, Gaeto con el centro y cabeceaba Grona y pasaba cerca del arco de Claudio Paz. Esta también fue clara, ¿eh? Acá hay que encabezar el Luco Asbuono. El rechazo del fondo, cerraba Nebot. Falla Federico Moreira, la gana Lucas Asbuono. Va a tirar la pelota para la subida de Claudio Núñez. Y el zapatazo que pasa por arriba del larguero de la valla de Claudio Paz. Nebot que hacía el lateral. Claudio Paz, después del cabezazo de Rodríguez, y esta es el gol de Alem. Jugada preparada, por encima de todos el pato goleador, Costa, respeto, después del centro de Serrano, nada para hacer para Ojeda,
y el Pato goleador. Al lado del palo de Ojeda era el 1-1. ¿Era merecido? Pero en el fútbol vio los merecimientos muchas veces poco tienen que ver con los resultados. Pelotazo largo de Ojeda, la bajaba Bono para Núñez, la tiraban para adelante para Bruno Rodríguez y el pelotazo de Lescano, de Armando Lescano, pasaba cerca. No la daba por perdida Abregu, que la tira para la subida de Kulich, que había ganado la pelota. Ahí vemos como Kulich con la número 5 sale disparado para que Gregorio Abregu lo habilita, tira al centro con el puntero derecho y Maximiliano Rogoffi de cabeza pone el 2-1, lo daba vuelta el lechero en libertad. Máxima eficacia para el conjunto de General Rodríguez. Vuelve al gol el número 7, el volante central, el doble volante central que presenta Leandro Inalem. La pisa Abregu, pica Abregu, la pelea en el fondo. Lo que se va a comer Serrano ahora, el centro de Serrano, bueno, se me fue el nombre, pero no importa. Lo que sí, Serrano erra una pelota, un gol hecho frente a Ojeda, que atoró bien. El centro, la pelota queda bollando, no la pueden meter los jugadores de la Madrid. Perdón, la Madrid, Midland. La descarga, va a venir el centro nuevamente. En la línea. La sacaba Junco. Y acaba de venir el empate. Mira dónde la clavó Gaeto. Al ángulo. Justo no molesta el poste. Pero ahí se ve el remate del número 8. La pelota que se mete en el ángulo. Iban 45 minutos. Ya estábamos 45 minutos 15 segundos, estábamos en tiempo de descuento. Y esta es la última para Leandro Inalem. La peleaba Costa Repeto, la tiene Abregu. Costa Repeto era la que había tirado el centro antes. Y acá el que no llega a invocar la pelota en el arco es Suárez Costa. Se jugaban 48 minutos. Y de esta manera terminó 2-2 entre Funebreros y Lecheros. Vamos con los testimonios de los protagonistas de este gran empate en Libertad. Sí, sí, muy mañosos. Sí, tienen una altura buena, son grandes, son pesados. Pero bueno, estamos para esto, ¿no? Para tratar de pararlos y de que no hagan casi nada en el partido. Bueno, un primer tiempo donde Alem no pudo desarrollar en el juego, distinto al segundo. Sí, creo que el lavado de cabeza del técnico en el entretiempo vino bien y nos hizo ver que no estábamos jugando como se merecía el partido y bueno, salimos distinto y bueno, casi nos llevamos un triunfo que era bueno también. ¿Qué le dijo Lobo? No, cosas que quedan ahí adentro. Digamos, a ver, las cosas que se pueden decir tácticamente. Sí, hoy mucho no me acuerdo ahora, ¿no? Pero cosas como que hagamos el juego de nosotros, lo que entrenamos, que la cancha no asentaba bien para hacer eso, que eran las dimensiones muy parecidas a la nuestra y nada, cosas respecto al partido. ¿Se van conformes? Digo, más allá del empate en el último minuto, ¿se van conformes? Sí, creo que nosotros ya no habíamos pensado que nos llevábamos los 3 puntos, ¿no? Y bueno, sobre la hora se encuentra con ese pelotazo y bueno, la clava al ángulo como la clavó. Inatajable. Sí, sí, era inatajable. El rebote justo le queda a él. Teníamos 2 hombres nosotros en el rebote y justo le cae a él. Pero bueno, también sirve el punto, ¿no? Sirve para nosotros, mantenemos el lugar que tenemos y bueno, tratar de seguir sumando puntos, que es lo que mejor nos queda. Sí, sí. Uno trata cuando llega cerca al área en situación de peligro y de gol, tratar de convertir. A veces se da y a veces no.
hoy se dio. Hoy fue con otra arma, la cabeza. Y sí, hoy yo siempre trato, cuando desbordamos o cuando hay una situación de peligro, estar cerca porque algún rebote me puede quedar o un centro. Y bueno, en este caso vi que llegué al área y que no había ningún compañero, así que me metí. Bueno, Leo me tiró el centro justo, yo anticipé y pude hacer gol. Se luchaba, sobre todo en el primer tiempo, se luchó mucho en el medio. Y sí, es muy, se hace muy dinámico el partido, especialmente en la mitad de cancha, porque la pelota pica mucho, es difícil controlarla. ¿Pica distinto que césped? Y sí, a veces pica, te pica alto, a veces pica bajo y no sabes cómo controlar. Y ellos son muy combativos en el medio también, son un equipo muy físico y muy duro, entonces sabíamos la clase de partido que íbamos a jugar hoy. ¿Se van conformes? Sí, sí, un poco el sabor de derrota un poquito queda, pero también sabemos que jugamos contra un rival quizás superior desde todo lo que es institucional, pero bueno, es un punto que suma, que vale, que nos mete en el reducido definitivamente y que sirve para sumar. Sí, Milan es un equipo duro y más en su cancha, y la verdad que con el empate... No somos de festejar el empate, pero es un buen punto, ya que con este punto creo que entraríamos al reducido. Falta jugar la Ferrere, pero bueno, lo que queríamos era entrar por méritos nuestros y no esperando una derrota de la Fe. ¿Qué le dijiste en el entretiempo? No, que no me parecía que estábamos jugando tan mal, así que no utilicé de retos ni nada por el estilo como en otros partidos, sino que sabía que iba a ser un partido trabado y que veía el equipo con ganas de revertir la situación, no lo veía metido atrás, pero sí que le faltaba fútbol debido a, como te dije, que iba a ser trabado. Y le propuse correr un poquito más cada uno y con ese poquito más que corrimos cada uno... equiparamos la falta hoy que tuvimos de fútbol. Y después, con el transcurso del segundo tiempo, creo que hubo más lugares, se cansaron un poquito ellos y hubo más lugares, y lo que estuvo muy bueno hoy, que fueron dos goles. Hoy puedo decir que sí, que hoy Miguel Castilla, que siempre dice que no andamos bien en la pelota parada, amigo tuyo, hoy hicimos uno entrenado, y la verdad que si había un gol que me hubiese gustado hacer pelota parada, era acá en Mila, en un territorio sumamente difícil. No lo digo criticando, sino es algo que nosotros sabemos que tenemos que recontra mejorar. Y bueno, hoy que lo hicimos es una alegría, porque no estamos acostumbrados a hacer goles de pelota parado y hay veces que te salvan el partido. Por último, Alem se convierte en el árbitro del campeonato. Se viene el CADU, el puntero, el miércoles. Hay que viajar a Rosario con Central Ballester, Central del Córdoba, que es el puntero, el segundo. Y digo, y después viene Ituzaingó a General Rodríguez, que está luchando por entrar en el reducido. Árbitro absoluto, Leandro Benedetto. Sí, más que árbitro, lo tomamos como partidos sumamente difíciles y que vamos a intentar sacar la mayor cantidad de puntos posible, porque queremos terminar lo más arriba posible en el reducido, si es posible el primer partido empezándolo jugando ahí de local, que somos un equipo un poco más duro de local que de visitante. Entonces la meta es esa, sacar en estos tres partidos que son re chivos la mayor punto para jugar de local reducido. ¿Te vas con una sonrisa? Digo, por lo que pasó en este campeonato hasta el día de hoy. Sí, sí, todo el año estuve contento. También en los momentos que nos tocó perder, no me gusta a mí todo un torneo ganando todo y que sea todo color de rosa. A mí me gusta pelearla, salir de momentos malos, disfrutar los momentos buenos. Y la verdad que hoy, más que nada, quiero que la gente de Alén esté contenta, porque este equipo viene de la D y logró entrar un reducido de la C, cosa que la última vez que lo hizo fue en el 2009 conmigo, yo como jugador. Así que pasaron nada más ni nada menos que 9 años para estar nuevamente en un reducido de la C, y creo que para nosotros, que somos un plantel humilde, ocupar un puesto de entre los 8 de los poderosos, dejar afuera la AFE, dejar afuera de esos poderosos, la verdad que tiene un sabor muy, muy, muy lindo para nosotros. Sí, sí, la verdad que la veníamos practicando, nos hacía falta meter un gol de pelota parada, y bueno, por suerte Serra le pegó bien y la pude embocar, así que muy contento. Bueno, un partido que en el primer tiempo Alem no encontraba por ahí el volumen de juego que teníamos acostumbrado. Sí, sabíamos que iba a ser un partido trabado, por eso metimos más pierna en la mitad de la cancha, jugó Leo, jugó Vera, y sabíamos que se iba a dar así el partido. Por suerte en el segundo tiempo tuvimos un poquito más de aire y lo pudimos atacar un poquito más, y por eso dimos vuelta al resultado. En este campeonato es la segunda vez que juegan con una cancha de césped sintético, pero me parecía que era distinta la de excursionista, porque la excursionista tenía más rodaje, estaba más gastada, ¿no? Sí, esta es un poco más nueva.
y por ahí la pelota picó un poco más y te costaba controlarla. Pero bueno, no es excusa, es un partido que te puede tocar en el reducido y hay que jugarlo de la misma manera. Bueno, se viene Cadu, se viene Central Córdoba, de puntero y escolta en un par de días. Sí, sí, van a ser. Sabíamos que estos últimos partidos iban a ser durísimos, así que asegurarse un lugar reducido antes de enfrentarse a esos equipos, la verdad que nos da un poco de alivio, y yo creo que si jugamos de la misma manera que lo venimos haciendo, por ahí nos podemos llevar algunos puntos más y terminar más arriba. Sí, hoy justo te encontré ahí antes de arrancar el partido y la verdad que sí, es muy complicada, la cancha es nueva. No es como la de Excursionista, que está un poco más gastada, y la verdad que se nos complicó un poquito, ¿no? Pero bueno, creo que hicimos, corriendo y metiendo, tratamos de solucionar muchas cosas, y creo que se nos escapó un poco el final. La verdad que nos vamos con un punto, con un sabor amargo, porque creíamos que nos podíamos llevar los tres puntos, ¿no? El primer gol no pudiste hacer nada porque te cabecearon en el área chica prácticamente, te cambiaron de punta, no, pero el segundo fue un golazo, inatajable. Sí, cuando veo que acomodó y para patear, y yo creí que la abrió bien y salió donde él la apuntó, ¿no? Yo pensé que más o menos podía rematar fuerte, y que ahí es donde más o menos uno tiene un poco más de suerte en esa jugada. Pero bueno, lamentablemente hizo un buen gol y bueno, la verdad que nos quedamos con un punto que dentro de todo para nosotros nos sirve, porque vinimos a jugar de visitante, con un gran equipo, con grandes jugadores, con un gran presupuesto, así que la verdad que estamos contentos, ¿no? En el primer tiempo Alem no la pasó muy bien porque no podía generar fútbol. Sí, creo que Leo se retrasó un poco, entonces no podíamos hacer un poco de juego, así que bueno, la verdad que igualmente corriendo y metiendo pudimos emparejar un poco, y la verdad que nos llevamos un buen resultado. Y en el segundo tiempo creció la voz de mando de Leo, porque lo escuchábamos de arriba. Sí, sin duda, teníamos que gritar y tratar de ordenar lo mejor posible, así que bueno, nada, la verdad que nos vamos contentos, como te vuelvo a repetir, nos vamos contentos con un punto de esta casa que es muy grande, ¿no? ¿Te recibieron bien? Sí, la verdad que sí, tuve la suerte de poder lograr dos ascensos y para la gente es importante, ¿no? Bueno, por último, se viene el Cadu y se viene Central Córdoba. Sí, dos partidos durísimos, tres con el Clásico, la verdad que ahora encima una seguidilla muy importante entre semanas, así que la verdad que nos prepararemos de la mejor manera con un Cadu que va a venir para tratar de dar la vuelta o tratar de sacar un resultado para irse a la B, ¿no? Bueno, no, estoy mirando, porque habría cambios de fechas. Supuestamente, a ver, lo que tengo hasta ahora, que mañana se estaría confirmando, espero que mañana avisen, es que el miércoles Alem jugaría con Cadu, con Defensores Unidos de Zárate, aquí en General Rodríguez. Pero como se suspendió parte de la fecha número 35 del torneo de primera C debido a las lluvias, sábado y domingo, quedaron muchos partidos pendientes, ya les digo cuáles son los que quedaron pendientes, pero aparentemente habría una modificación en el fixture, y no sé si en la semana nos estaríamos yendo a Rosario la semana que viene, así que vamos a tener problemas. Quedó sin jugar Italiano Armenio, Luján Merlo y Defensores Unidos de Zárate frente a La Ferrere, Así que vamos a ver qué es lo que pasa con la fecha 35. Lo que tengo hasta ahora es que el miércoles, entonces, Cadu, el puntero del campeonato, visitaría a Leandro en Alem, y el domingo nos estaríamos yendo a Rosario para Central Córdoba frente a Alem. ¿Qué es lo que va a pasar? En las próximas horas nos vamos a estar enterando. Torneo de Primera C, punteros Defensores Unidos de Zárate con 67 unidades, un partido menos contra La Ferrere. Central Córdoba, que ya jugó el partido correspondiente a la 35, tiene 66, está a un punto, pero con un partido más. Argentino de Quilmes, 63. Leandro N. Alem está cuarto con 56, al igual que Luján, que todavía le resta jugar, como decíamos antes. Midland, 53. JJ Urquiza, 53. Merlo, 48. Ituzaingó, 47, son serían los clasificados para el torneo reducido por el segundo ascenso a la Primera B. Lindo partido el miércoles, se lo recomiendo, lo van a dar por streaming, no sé si lo transmitirá TIC Sport. Se define el torneo de Primera B, hay partido desempate entre Estudiantes de Buenos Aires, que logró terminar primero este campeonato junto con Platense. Platense empató y Estudiantes de Buenos Aires le ganó 2-1 a Fénix,
partido que estuve mirando. En el la última pelota lo gana Estudiantes de Buenos Aires, así que el miércoles a las 15:30 horas está el partido de desempate por el ascenso al Nacional B entre Platense y Estudiantes de Caseros, para no perdérselo. Es que en cancha neutral, con parcialidades, ambas parcialidades, fuerte operativo policial, se define ese partido, si hay empate en los 90 minutos, se define con tiros desde el punto penal. Así que para no perdérselo realmente este partido de ese empate, como decíamos, el desempate entonces para... ascender a la primera, al Nacional B, se jugará este miércoles en el estadio de Lanús, 15:30 horas. 19:10, al final cambiaron el horario, 19:10. Entonces, entre Platense y Estudiantes de Caseros para definir quién asciende a la primera B Nacional. Federico, vamos con la farmacia de turno, así ya nos despedimos. ¿Y? Grupo A. Chiti, Hipólito Yrigoyen 2053, Jiménez, Canadá 3998, Moscatelli, Pastorini, Esquina Storni, Paganini, Ruta 23 y Pinto, Leonelli, Montoneras 3004, en Álvarez, en Paso del Rey, Morroc Bernard, Saez Peña 1945 y Platz, Dastugue 2482. Y ahora sí, nos estamos despidiendo, nos estamos reencontrando el miércoles, mañana 1 de mayo no vamos a estar, no me extrañe, el miércoles con mucha más información en jornadas intensas. Estas dos semanas van a ser con mucho trabajo. Nos despedimos, nos reencontramos el miércoles. Que pase un excelente Día del Trabajador. Chau.